primer video del año y primer viaje del año. Vamos empezando bien el 2022. En esta ocasión vamos a viajar a Puerto Escondido. Parece que va a ser un viaje bastante cool, una semanita. Podremos liberar tortugas, estar un poco por allá, estar en el hotel, en la playa. Y pues les daré un poco el recorrido que haremos, un poco los costos, por si quieren viajar próximamente, el hotel, donde nos quedamos, los vuelos y los detalles que les pueda dar. Así que acompáñenme en esta aventura primera del 2022. Regresamos con el contenido. Bueno, nuestro vuelo es a las 12:25, al parecer. Viajamos con Viva Aerobús. Hubo gente que me dijo que no estaba como tan cool esta aerolínea. Hasta ahorita todo va bien. Pasamos muy rápido a lo que fue la documentación del equipo, por seguridad. También pasamos rápido y ahora pues vamos a esperar. Llegamos bastante temprano, pero creo que es llegar mejor temprano de estar llegando tarde y con riesgo de perder el vuelo. Así que ahora vamos a desayunar. Por cierto, en el aeropuerto normalmente es bastante más caro que comer en cualquier otro lado, pero pues mejor que nada. Y unas horas más estaremos arribando a Puerto Escondido, más o menos como a las 1:30, 2 de la tarde, y empezar estas vacaciones, que realmente no estoy vacaciones porque quiero trabajar mañana, pero pues al final de cuentas vamos a pasar la culpa. Logramos llegar a Puerto Escondido y fue un viaje muy corto, como de una hora, poquitito más. Salimos muy rápido, la maleta súper en corto, y al salir pues bueno, nos dimos cuenta que estamos muy cerca de nuestro hotel, 3 minutos en transporte o 20 minutos caminando, pero vamos a tomar el transporte colectivo que son como 50 pesos por persona, y el taxi estaba en 250, pero pues como para un recorrido de 3 minutos creo que no es necesario. Y nos vamos a dirigir a nuestro hotel. ¿Cuál es el hotel? Hotel Aldea del Bazar, se ve muy cool en las fotos en Instagram, pueden buscarlo. Vamos a iniciar este primer día en Puerto Escondido. Después de llegar a nuestro hotel, instalarnos y refrescarnos tantito, quisimos bajar un rato a la playa, la cual está a 10 minutos aproximadamente caminando, y el nombre de la playa es Pacocho. ¿Sí era así? Así. Y está bastante tranquila, no se ve tanta gente, realmente se ve muy, muy tranquilo. Nos recomendaron que no nos metiéramos tanto porque es como mar abierto, entonces no nos recomendaban tanto meterse tan profundo, pero para venir a caminar, correr o simplemente solearse, está bastante bonito. El día de hoy fue muy tranquilo, realmente estuvimos todo el día en el hotel, solamente en la alberca, y ahorita vamos a ir a comer. Pero hubo unas cosas que no comenté y se me pasó a decirles, como por ejemplo mostrar la habitación, que claramente es la mierda que no está atendida. Pero el costo de la habitación por toda la semana para dos personas fue aproximadamente de 9.800 pesos, que serían como $400 más o menos. Cuenta con un restaurante, el cual los costos son muy accesibles, me pareció bastante bueno y se come bastante rico. También cerca de aquí pueden ir a otras playas o el centro también para comer cosas diferentes, ahí con una ayuda. Que estuvo cool y no estuvo nada caro, estuvo bastante bien. Cerca de aquí no hay como un Oxxo o tiendas así que puedas ir por tu agua, que papas, así tienes que ir hasta el centro. Y son más o menos 20 minutos caminando, o puedes tomar un transporte público, que es como, si eres de la Ciudad de México, pues es como la comida tradicional y te cobra aproximadamente 15 pesos por persona, o el taxi entre 40 y 50 pesos. Entre otras partes de la habitación, pues tenemos aquí nuestro lavabo con nuestro espejo doble, está bastante cool, bastante cómodo, bastante bien iluminado. Y de este lado tenemos lo que es el baño, la regadera, es un baño bastante amplio. En la parte de acá tenemos un pequeño closet, el cual es bastante cómodo, por si traes demasiadas cosas, unos cuantos ganchos. Y lo demás pues es el otro punto de vista de la habitación, dos camas, un espejo, una señorita ya arreglándose y toda la maleta. Y en general eso es lo que tiene el hotel, es bastante cómodo, creo que lo recomendamos, es nuestro segundo día apenas, pero está bastante relax, una paz, una tranquilidad muy buena. Según el hotel está lleno, pero realmente no se ve tanta gente, se ve bastante tranquilo en el día,
Si acaso ya como a las 4 o 5 llegó más gente, pero no es como que esté atascado. Realmente está muy disfrutable y pues lo recomendamos. Dejaremos la información del hotel, todo lo necesario, acá abajo en la caja de los comentarios, o de información mejor dicho. Y ahora vamos a ir a comer. Como última parada vamos, o más bien estamos en Playa Carrizalillo, si no me equivoco, a, no sé, 5 o 10 minutos del hotel donde estamos, que es al día del bazar. El taxi nos cobró 40 pesos, lo cual me parece que es lo que le cobran los locales, para que tengan como ese estándar de precios, porque pues luego sí los llegan a elevar. Ayer en la noche nos cobraron 50, 10 pesos más de lo que nos dijeron, pero fue un precio bastante bueno al final de cuentas. Y vamos a buscar de comer en esta playa, vamos a descubrir y ver paisajes y quizás hacer fotos cool que estarán en mi Instagram. Así que vamos a ver qué tal. La noche ya nada más cenamos, fuimos a comer una pizza, estuvo bastante bien, algo rico, bueno, muy rico, los precios no barato, pero tampoco excesivamente caros, pagamos aproximadamente 360 pesos por los dos y de regreso pues vinimos caminando, nos ahorramos el taxi y no estaba muy lejos, nos hicimos como 15-20 minutos caminando. Ahora llegamos al hotel y vamos a descansar para seguir mañana con la aventura, que yo creo que el siguiente video, el día de mañana, será algo con tortugas, para que no se lo vayan a perder. Suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció, si han venido o recomiendan otro lugar, otro hotel, otro lugar aquí cerca, el cual podremos visitar en una siguiente ocasión. Nos vemos, cuídense mucho, bye.